La verdad estábamos impresionados por la interpretación, por el estilo, por el instrumento. En fin, vamos a tener entrevista precisamente en este sector, conociendo a nuestros artistas, intérpretes, compositores, en este caso compositor y guitarrista, Mau Montero, que nos acompaña hoy en los estudios. Y quiero darle la más cordial bienvenida. Buenas noches, Mau, qué gusto. Y gracias por regalarnos estos minutos, pues, de tu tiempo. No, pues, Gaby, gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. No, mira, hemos seguido la participación, las presentaciones que has tenido y bueno, te ha ido muy bien, has tenido muy buena aceptación por parte de las personas. ¿Cómo tú te calificas, te evalúas en esta trayectoria y en este trabajo que has tenido? Ah, yo me considero un afortunado, seguro, un afortunado porque si bien he podido trabajar y estoy trabajando mi música como solista, como lo que has mostrado, como música instrumental, tengo canciones que también tienen letra, que son cantadas. También tengo la suerte de poder compartir con otros músicos, como con la Tere, que hacemos un espectáculo muy interesante de música latinoamericana, con Montserrat, que hacemos otro tipo de música también. Entonces, me considero un afortunado. Y te han recibido muy bien. Y así tan afortunado, yo te preguntaba, por favor, explícame cómo se te ocurre. Le has puesto de nombre guitarrita, ¿qué? Charanguito. Charanguita y guitarrita. Charanguita, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió lo que estamos viendo en imágenes? Si nos ponen en pantalla plena, por favor, para que podamos explicar el instrumento que Sí, mira qué interpretas. lindo que hayan encontrado este video, lo han desempolvado. Son unas Sí. grabaciones, son unas grabaciones en vivo que he hecho para subirlas a las redes. Y este es un instrumento que yo le pedí a un artesano que se llama Luchito, que es un artesano del Alto. Y joven artesano, y le dije, oye, yo quisiera una guitarra para viajar, porque esa guitarra se desarma, le quitas las partes de arriba, esas partes blancas, se las quitas, la de abajo, la de arriba, entonces Como queda rompecabezas. exactamente como un rompecabezas. Y me ayuda mucho para viajar, porque para los viajes que he tenido, sobre todo un viaje a Europa, he tenido muchos problemas con esto de la guitarra y dónde la llevas, qué te quieren hacer, que te la revisan y todo. Entonces, quise tener un instrumento práctico, pero le dije, oye, en vez de hacer una guitarra doble como los rockeros, hagamos una guitarra que sea charango también, me va a servir mucho. Entonces, hemos experimentado con él, me la he hecho a medida, hemos cambiado varios sistemas, hemos evaluado desde la madera y todo. Entonces, es un instrumento muy lindo, yo lo quiero mucho, pese a que debe estar resentido conmigo ahora, porque en este último año, mira, he tenido la suerte de que me han llamado desde Chile para ser endorser de la marca Takamine, que es una marca japonesa de guitarras, es una marca muy reconocida. Esta guitarra que tengo ahora acá, que la van a ver ahorita en pantallas, es una guitarra Takamine. Entonces, bueno, yo soy representante, guitarrista, representante de Takamine acá en Bolivia, y entonces esto me ha traído otra serie de satisfacciones. Y está resentida entonces la Está un poquito resentida, yo creo, pero charanguita. siempre la agarro. Siempre. ¿Hace cuánto que no la utilizas para presentaciones, digamos? Mira, para presentaciones debe ser casi medio año que no la estoy tocando. Ah, sí, Sí. está resentida, Sí, con ¿no toda ve? razón. Sí. ¿Y cuál es el efecto, la característica, para quienes no conocemos, por favor? Mira, es una guitarra que si no la conectas no suena. Uno, no suena para nada. Y al final es un instrumento que a mí me ha ayudado a diversificarme, pero además ampliar el tipo de sonido que quiero tener en concierto. Hay algunas canciones que con cantantes o algunas canciones instrumentales como esta que las hago intercalando el sonido de la guitarra y el charango. Y eso ha generado muy linda expectativa en el público porque no es muy común ver instrumentistas con este instrumento. Entonces, yo creo que de aquí a un tiempo va a comenzar a haber mucho. Y vamos a verla más, me dice. Sí, sí, A sí. ver, Mau, mira. Yo quiero preguntarte por tu trabajo, cuando tú empezabas, y eso por qué hago siempre esta consulta, porque tenemos muchos niños, jóvenes, que les gusta, ¿no? Que les gusta la música, los instrumentos, y están en ello, y a veces se perfilan hacia pues, artistas ya reconocidos y que han empezado a hacer ese trabajo. ¿Cómo era Mao más jovencito, más chico? Yo creo que siempre he tenido la esencia del trovador, de este músico que ve alrededor de él mismo, o alrededor de su familia, o alrededor de su tierra, de su país, y que intenta decir las cosas, lo que siente, lo que percibe, por medio de la música. Creo que siempre he tenido esa esencia. Sin embargo,
he podido diversificar mucho mi trabajo porque hago mucha música instrumental desde muy chango. Hago música instrumental, compongo solamente para instrumentos. ¿Qué edad, por ejemplo, tu primera composición? Más o menos. Siempre me piden. Esa. Era una canción seguro muy parecida a las canciones de Sui Generis, ¿no? ha sido una influencia mía. Pero mira, aunque no creas, hay mucha gente que me ubica a mí como un trovador, como un cantautor. Sin embargo, ahora yo estoy terminando de hacer la segunda música para película. Estoy haciendo música para películas, he hecho una para una película que se va a estrenar el 25 de julio que se llama Cuando los hombres quedan solos, que es una película acerca de la dictadura de García Meza, ¿no? Que está linda la película, además voy a aprovechar para invitar a la gente ya. Vayan a verla el 25 de julio. La música es mía, ¿verdad? Y la música es mía, sí, la banda sonora es mía y también ahora estoy trabajando en otra película que se llama Un abrazo en el Chaco. Ah, sí. ¿Y esa para cuándo está prevista? Esa está prevista para fin de año. O sea, que también entonces, la vamos a ver este 2019. Sí, creo que es una etapa de mucha producción audiovisual acá en Bolivia y eso me parece muy bueno. Pero como te decía, son cosas lindas. Hay veces que al común de la gente o a los mismos músicos les cuesta pensar en un trovador que haga músicas de esta característica. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque por lo general se piensa, ¿no?, en los músicos que son más académicos y todo esto. Pese a que yo leo y escribo música igual, hay harta gente que me ha dicho, pero ¿cómo estás haciendo tu música para películas? Y ya ven, ojalá que la gente ahora evalúe, yo creo que a la gente le va a gustar. Bueno, tenemos ya para evaluar, como me dice Mao, el 25 de julio, ¿no? El 25 de julio. Ahí vamos a ver toda la producción que ha realizado Mao. A ver, una de tus interpretaciones, Mao, de las que más te gusta. Te puedo pedir que nos interpretes claro un poquito. Sí. A ver, ¿cuál? ¿Quieres que sea cantada o quieres que sea instrumental? Una instrumental y luego te pido una cantada y aprovecho. Adelante. Este es el inicio de una obra que tengo que se llama Tempestad. A ver. Un poquito de esta obra. Lo que pasa es que sé que el tiempo es oro en televisión. Ay, no, yo no te parece nada. Y voy a hacer una canción cantadita. Adelante. A uno le llega en la vida a veces la poca paciencia y a la inadvertida conciencia yo le digo enseguida qué es lo que hace bella la existencia. El amor que es tolerancia discreta, que detalle a detalle viene secreta. La pasión por las cosas perdidas, que la sed de las noches vividas no descienda como una cometa, no descienda como una cometa. ¿Dónde? 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 ¿Dónde saldrán los huesos que hay de vos? ¿Saldrán los huesos que hay de vos? Y el alma va con calma por el espacio en que miras, por donde suspiras, irá por el viento sin un documento que empañe tu luz, convertida en la cruz que levanto y aguanto por todo el espanto de este cementerio.
¿Dónde? ¿Dónde? Excelente. Me dejaste pensando en el primer tema, ahora en el segundo. Le digo. Mira, Mau, yo sé que muchas personas te identifican más en ese estilo, ¿no? Que me dices de trovas y las presentaciones y la música que sigue interpretando. Pero tú me decías hace instantes, es que depende de cómo uno lo va realizando y va expresando. Vas a hacer para la música, para películas, tienes en otros estilos, haces un show con unas personas, cuando te juntas luego con otras. Entonces, voy con esta consulta. ¿Cuál es un mensaje a las personas que están buscando identificarse hacia una persona? En este caso, digamos, a Mau, o ven a otros artistas que tenemos muchos acá, afortunadamente, acá en Bolivia, y los ven como un perfil. ¿En algún momento tú hiciste lo mismo? ¿Qué les dices a los jóvenes que hay y que nos están siguiendo en esta línea, por ejemplo? Mira, esto que dices es cierto. Yo creo que todo músico comienza pues con influencias, uh-huh, y se tiene que ver reflejado en otros músicos, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno va encontrando las sonoridades que más lo conmueven, que más lo sensibilizan, que más le gustan. Pero hay un momento en el que, mira qué bonito está. Esta es una obra de Rafael Arias, y yo soy fanático de Rafael Arias, entonces esta obra la hice como un homenaje a él. Bueno, entonces así como... A propósito, me dice. Como Rafael Arias, igual me ha marcado como guitarrista, así como Alfredo Domínguez, uh-huh, y gracias a ellos me he hecho un músico que está todavía intentando hacer música instrumental con sonoridades andinas. De todas formas, pienso que tiene que haber un momento a la gente que está haciendo música, que está comenzando, en el que tiene que separarse la identidad propia que uno la encuentra al final y tiene que encontrarla para hacer su propia música, y eso va ligada a lo que nos han aportado las influencias. Entonces, lo más importante es que nos encontremos nosotros mismos. Definir un estilo, me dice. Es definir un estilo, claro, uh-huh, porque al final esa identidad es lo que va a hacer que un guitarrista, que un músico, que un cantante, que un baterista tenga el sello propio, ¿no? Y que la gente diga, ah, pucha, pero estoy escuchando y suena a tal persona, ¿no? O suena a esta persona. Tenemos que buscar nuestra sonoridad. ¿Y eso cuesta? Sí, cuesta mucho trabajo. Es lo que más, yo pienso que es lo porque más difícil. Porque es el sello, ¿no? De particular. Hay muchos intérpretes que son muy buenos, uh-huh, ¿no? Pero creo que hay pocos compositores y gentes que y personas que hacen lo suyo con una identidad muy, muy particular y propia. Vamos a cerrar la entrevista y quiero despedirme también del programa, Mau, con una pequeña interpretación. Antes, así muy breve, ¿cuáles son los proyectos que tienes? Bueno, nos hablabas del cine, pero también tienes otros proyectos. Sí, mira, tengo un proyecto en el que nos estamos volviendo a reencontrar con Marco Flores, con Carlos Duchén y con Mauricio Segales, uh-huh, para hacer un cuarteto de música con canciones mías, que han sido parte de la generación de Entre Dos Aguas algunas, uh-huh, y a otras que ya no son de otro tiempo, pero vamos a trabajar canciones muy lindas. Creo que ese va a ser uno de los proyectos más importantes que voy a tener en los siguientes meses. Bueno, ya tenemos dos presentaciones confirmadas. Entonces, bueno, la gente ya se va a ir enterando. Y vamos a estar atentos, pues, junto a Mau Montero. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Y con un poquito de música de Mau. Adelante. Oscuro farolito que en mi noche aguarda solía sembrar sueños, sueños en mi almohada solía lograr que de él me alimentara, refugio farolito, guardián de mi infancia, me hiciste soñar, sueños me diste importancia y eco de alegría entregó mi pulsera de dalias, fluye la vida, pasa y vuela, me estremece. Dime tu faro de vida, ¿quién la merece? Dime tu faro de vida, ¿quién te merece? La ira, la 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 ira, la 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 ira, ira.
sueños. La 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 ira ira ira. Mi triste despertar será tu distancia.